Nuestras metas han sido muy ambiciosas. El día de hoy las estamos logrando, como ya hemos logrado con nuestros alumnos anteriores. Y pues decirles que las metas no son fáciles de alcanzarlas cuando no hay dedicación. Nuestros alumnos aquí presentes, nuestros padres de familia, nuestra plana docente y por supuesto liderados todos por nuestra promotora, hemos puesto mucho de nuestra parte para poder lograr estas metas, ¿no? Esta meta que es tan alcanzable en muchos casos y que pensamos que de repente en nuestra sociedad, aquí en Huaral, no iba a haber una institución que pudiera lograrlo, ¿no? El día de hoy estamos viendo que las metas sí se logran con mucho esfuerzo y que por eso brindando la preparación para estas certificaciones internacionales. Así que felicitaciones desde ya a todos ustedes, porque los esfuerzos han sido para cada uno la meta que se trazaron, ¿no? Así que, bueno, el día de hoy estaremos buscando los resultados. Muchas gracias. Sí, bastante feliz del día de hoy por tener ya 6 alumnos más que han obtenido la certificación internacional de la Universidad de Cambridge. Les comentaba hace un momento que realmente parecía un sueño, hoy es una realidad, ya son 11 alumnos que tienen la certificación aquí en nuestra provincia. Es un orgullo como guaralina decir que sí, se puede lograr. Esta certificación les acredita a los jóvenes el tener el mundo abierto a sus pies, pues que con esa certificación, pues lo ha venido mencionando el especialista, no caduca. Nuestros jóvenes ya están listos y prestos para poder competir en el mundo globalizado. Esta certificación acredita que el joven habla, entiende, escribe y escucha en inglés correctamente, ¿no? Muchos institutos aquí en el Perú lo único que pueden demostrar es el leer y escribir. Sin embargo, esta acreditación de la Universidad de Cambridge es mucho más compleja. Esto hace de que hoy en día podamos contar con este servicio de vanguardia aquí en nuestra querida provincia. Sí, es un segundo grupo. El primer grupo que se presentó fue en el mes de mayo y la certificación llegó en el mes de octubre. Imagínense, es todo un proceso, ¿no? De inscripción, de preparación, exámenes, de la entrega de resultados y luego posteriormente viene la certificación. Ese segundo grupo dio el examen el mes de diciembre. El resultado nos los acababan de dar en finales del mes de febrero y nosotros ya los podíamos entregar a los papis en esta semana. ¿Cuánto tiempo ha durado para poder tener estos resultados? Bueno, definitivamente es un proyecto de 15 años, ¿no? Se sembró con el pre-kinder y con ellos han ido creciendo. O sea, ahorita los alumnos de quinto y secundaria todos están ya obteniendo su certificación, ¿no? ¿Cuándo va a ser el próximo examen? El próximo examen estamos programándolos para el mes de marzo. Marzo ya estamos seleccionando a los alumnos, hacemos una preselección en la institución, los preparamos en abril y en mayo ellos dan el examen aquí en la ciudad de Lima. Vienen los especialistas de la Universidad de Cambridge acá al Perú y en Lima hacen el examen con otras instituciones educativas que tienen ellos una metodología excelente en todo lo que es el idioma también, ¿no? ¿A nivel de la región es el único colegio o hay otros colegios que participan? Sí, es el único colegio que está participando a nivel región. Lo he podido verificar y constatar pues en el mismo Asociación Peruano Cultural, Peruano Británico acá del Perú, somos los únicos aquí que preparan a los alumnos para este certificado. Es un proyecto muy exigente, es muy ambicioso porque requiere de que el alumno tenga de 7 a 8 horas semanales de inglés, entonces la currícula educativa tiene que cambiar. Es por ello que ahora sí justifica, y quiero que quede bien en claro que los padres sepan, que en Play School los programas de Full Days han sido diseñados exclusivamente para poder dotar esas 8 horas de inglés en el proyecto educativo que pide el Ministerio de Educación. Si no, no podría yo cumplir con las exigencias que requiere el Ministerio más el proyecto innovador que tenemos nosotros. Es por ello que teníamos que jalar cursos en las tardes para poder incluir las primeras horas del idioma, que es tan importante, ¿no? Las tardes, las clases. Sí, nosotros iniciamos el proyecto del Full Day desde su inicio, ¿no? Estamos hablando 15 años atrás que traemos el programa de Full Day. Lo importante de Play School es que tiene un valor agregado, aparte de educar excelentemente a los niños porque es una enseñanza personalizada.
en el cual nuestra currícula educativa tiene, por ser privada, tiene una currícula de avanzada, dota también al alumno de dos herramientas más, en este momento de la certificación de la Universidad de Cambridge y también de la certificación nacional de Cibertec. Nuestros alumnos también van a obtener dos certificados de Cibertec por año. Al culminar su quinto de secundaria, esos alumnos van a terminar con 18 certificados de módulos de computación, que automáticamente van a ser cambiados por un certificado de especialistas en informática y con dominios de herramientas de diseño. O sea que definitivamente los chicos van a salir con dos herramientas importantísimas para poder competir. O sea, lamentablemente a veces no tenemos la oportunidad de poder contar con nuestros padres o tutores que nos puedan apoyar para una continuidad de un nivel profesional, pero ellos ya están listos para poder estar prestos a poder trabajar. En el tema de las vacantes para el centro educativo, ¿cómo se están ofertando las matrículas? Sí, estamos justamente ya haciendo la selección, estamos invitando a la comunidad para que nos conozcan, que vean las bondades del proyecto. Estamos atendiendo todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en horario corrido, y espero pues que después de ver estos logros y resultados pues la comunidad pueda venir y averiguar, ¿no? Que definitivamente yo creo que la mejor oportunidad que se tiene aquí es de venir y constatar in situ, ¿no? Aquí vamos a exponer todos los certificados de nuestros alumnos, vamos a exponer las hojas de vida de cada uno. Muchos de ellos vienen de las zonas rurales, muchos de ellos vienen de los padres que no tienen muchos recursos, pero sí están muy comprometidos en que sus hijos sean brillantes profesionales, en que sus hijos sí puedan tener mucho más herramientas para poder competir hoy desde que salen de las escuelas y que puedan poder lograr pues en adelante su formación futura, ¿no?